Nosotros venimos de esa época en que la televisión a las 7:30 te largaba esta música en todo el país y corríamos porque era el paraíso de los niños. Los dibujitos animados de la Warner Bros. Y la voz en castellano que decía, con el único conejo ganador de un Oscar, Bugs Bunny. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Se acuerdan que estaba el gallo Claudio? Oye, digo, niño, yo te voy a enseñar lo que es una gallina, hijo. Yo quiero una gallina. Y 10 años después vino García Ferré con sombrero sombreritus. Sombrero sombreritus, conviérteme en super hijitus. Fufu, chucu, chucu. ¿Te acordás? El malo era el profesor Negro. ¡Cállate, retonto, que nos va a encontrar, superhijitos! El secretario se llamaba Pucho. Que no se ponga nervioso, profesor Negro. Estaba el papá de Oaki, que era Gold Silver. Oaki, hijo mío, no te metas donde esté el profesor Negro. ¡El Boxitracio! Y el más querido, Larguirucho. Muchacho, bla más fuerte que no te escucho. ¡Qué lindo personaje! ¡Cuánta violencia! Hombre que está sentado acá es porque la mujer que tiene al lado le dijo claramente, o me llevas o te juro que hay quilombo. Hace mucho que no salimos juntos. Acordate que la última vez que me agarraste de la mano fue cuando explotó la garrafa en el vecino. Sí, íbamos a misa y el chopper era monaguillo. Escúchame, los hombres no nos sabemos divertir. Es tan fácil de ver. Vos te vas a una confitería, pones 6 mujeres en una mesa, pones 6 hombres en la mesa de enfrente. Pasás por la mesa nuestra, la de los hombres, 1 hora después. En 1 hora, 6 tipos hemos discutido de política, religión. Si sale el tema fútbol es masacre. Sí, señor. Y después, 6 tipos aburridos, nos ponemos a jugar al truco, que lamentablemente es el inicio de la actividad homosexual en el varón argentino. Gracias. Mujeres presentes esta noche, no dejen que sus hombres se vayan a jugar al truco los viernes porque se aputazanan todos, muchachos. Chica, no son hombres, 6 tipos que en una mesa se empiezan a buscar con la mirada. Hasta que uno le levanta las cejas al que tiene enfrente. Y de enfrente le guiña el ojito ahí. El de acá le tira un beso al otro. Y el otro se lo muerde en el aire. Hasta que uno pregunta qué tiene para el primero. Esa es una invitación a la cama. Y el otro le dice, tengo una puntita, ¿quiere que la ponga, don? Y se ve que la primera vez porque le dice con algo chiquito para el primero alcanza. Y el otro dice, ¿no tiene un 7? Sí, pero tengo un macho para ese 7. Ahora vos te vas a la mesa de las mujeres. 6 mujeres, 4 horas después todavía tienen temas de conversación. Porque ustedes saben divertirse. Son chicas. 6 en la mesa, 2 hablan arriba, 2 a nivel del mantel y 2 abajo. Lo sorprendente es que las 2 de abajo saben lo que hablan las del mantel y las de arriba. No tienen cerebro, tienen wifi. Bailan entre ellas, va una al baño y lleva a las otras 5. Sí, ahí van en patota. El baño de 2x2 tiene un solo inodoro que hacen 6 cuerpos humanos en 1 metro cuadrado. Se siguen divirtiendo, aunque sea contando cuánto tiempo dura la otra sentada en el asiento. Además, viste que en los baños de hombre no hay cola, never in the puta life. Porque es un trámite rápido, seguro. Eso sí, no hay macho de la especie que 2 metros antes se olvide de dónde está, de las amigas, de la señora, de la tía. Si viene del festival, vienen preparando el elemento antes de entrar. 2 metros antes. Después adentro es así. Viene otro, se pone al lado y llega un tercero acá que... ¡Máster! ¿Qué lo parió? Si le pone un guardapolvo, lo manda a la escuela. ¡Es un niño! Para mí que esa cabeza piensa, ¿eh? ¡Sí! Y después son 3 sacudidas porque más de 3 es sospechoso. En los baños de las mujeres siempre hay cola porque los hombres no saben que el peor drama para una mujer es ir a un baño que no es el de la casa porque ella tiene que poner la colita en contacto con la taza bidet. Y la mamá le enseña desde chiquita la posición. ¿Qué es esto? Sustentando el cachete sin hacer contacto con la tabla. A 8 centímetros tenés que tener unos músculos acá. Y más abajo también porque hay que tener el elástico y la bombacha tirante a la vez, ¿no? Hay varias viejas que se han decapitado por los tobillos, te digo. Todo viene bien hasta que llega la flaca, la desproporcionada, la que tiene más patas que torso, que hace esto. Y se derriba nomás. Y como le sobra, ella dispara y los hombres y las mujeres sabemos que vos lo programás derecho y barre. Y se moja alrededor. Viste que siempre va y cuando... Viene atrás la petiza que cuando ve eso, ¿qué hace? Se va para el campo. No, toma coraje, va contra la pared y allá viene. Y toma y salta y se monta. Se sube arriba la petiza. Y clava los tacos.
y apenas clava los tacos se empieza a balancear. Como no se quitó la cartera, que tiene 15 kilos de pelotudeces que ha acumulado en los últimos 3 años, le hace de péndulo y la lleva y la trae. Se va la petisa y entra la que viene con pantalones. Grave problema, el piso está mojado, se le va a mojar todo. Así que con el codo sostiene la botamanga sobre la rodilla derecha. Con la cabeza tira para arriba porque la cartera viene para abajo. Se le suelta la botamanga, la agarra con los dientes y empuja con la cabeza a la ¿Por puerta. ¿Por qué? Porque hay 10 viejas que vienen charlando y no se dan cuenta que hay una adentro y empujan ellas también. Gracias por los aplausos, chicas, porque se sienten identificadas. Ahora, los cumpas hace 36 años arrancamos y empezamos haciendo chistes gallegos porque los gallegos se lo han ganado y que no haya calentura. En serio. Dice que la maestra borraba el pizarrón y el galleguito borraba el cuaderno. Estaban 3 mujeres gallegas casadas, una le dice a la otra, cuando hago el amor con mi marido, el Pepe, le agarro los testículos y los tiene calientes. La otra dice, me pasa lo mismo con mi Manolo, que cuando hacemos el amor, le tomo los testículos y os digo, los tiene hirviendo. La tercera dice, yo jamás. 4 días después se vuelven a encontrar, la tercera tenía la cara como un hematoma completa. Opa. No miraba, espiaba detrás del machucón. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que mi marido me ha pegado un puñete, culpa de vosotras. Estaba haciendo el amor y me acordé de lo que me dijisteis. Y le agarré los testículos. Y le clavé la mirada. Y le dije, ¡hombre! Los tienes calientes igual que Manolo y Pepe. Gracias por los aplausos. Era para ligar. Estamos donde usted quiere que estemos. Proyección en circuito cerrado. Sonido digital. Imagen con tecnología HD. Transmisiones en vivo. Los mejores eventos están aquí. Zona Franca Televisión.